Yo creo en tu resurrección, porque puedo amar, puedo reír, puedo abrazar a mi mayor enemigo y mirarlo en ti. Yo creo en tu resurrección, porque tengo paz en el corazón, porque puedo entregarme a pesar de todo este dolor. Yo creo en tu resurrección, porque soy feliz junto a ti, porque me amas tanto que hasta moriste por mí. Yo creo en tu resurrección, porque puedo amar, porque tengo tanto, tanto, tanto para entregar. Venid vosotros, benditos de mi Padre, dice el Señor. En verdad os digo que cada vez que lo hicisteis con uno de estos mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicisteis. Querida familia, amigos, reciban un saludo muy especial. Qué bueno acompañarlos en esta Eucaristía, en este día en que le damos gracias a Dios por el día que nos regala, gracias por su presencia amorosa y gracias también por toda la obra que realizas en nuestra familia, en nuestros seres queridos. Y hoy, de una manera muy especial, venimos a decirte que creemos en tu resurrección. Y creemos en estos 2 años ya de cielo, de vida eterna, de resurrección de nuestro hermano Gabriel Jaime Pérez Vargas. Es la intención de las familias Pérez Vargas y Pérez Muñoz. Yo me uno a ustedes para darle gracias a Dios por la obra que Él hizo en Gabriel Jaime y a través de él. Y para pedirle que ustedes como familia puedan experimentar que Él está vivo, que puedan experimentar su resurrección. Lo hacemos hoy en este día que celebramos la memoria de San Maximiliano María Kolbe, presbítero y mártir, aquel hombre que entregó la vida en el nombre del Señor allí en los campos de concentración en todo este holocausto judío, holocausto nazi. Pues bien, vamos entonces a celebrar esta Eucaristía y a darle gracias a Dios porque sabemos que Gabriel Jaime ha resucitado. Iniciamos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida, el Dios que nos ama, el Dios que ha resucitado a Jesucristo rompiendo las ataduras de la muerte, está con todos ustedes. Al iniciar esta celebración, quiero invitarlos para que en un momento de silencio reconozcamos nuestros pecados. De manera especial, qué bueno hacer énfasis en la misericordia de Dios, el Dios que todo nos lo perdona porque nos ama mucho. Sintamos hoy esa misericordia, la misma que Dios tuvo con Gabriel Jaime, que todo se lo perdonó, es la misma que Dios tiene con nosotros. Y démosle gracias por todo ese amor y porque Dios siempre nos perdona. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Dios Todopoderoso tiene misericordia de nosotros. Él perdona nuestros pecados y nos lleva a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Oh Dios, que al presbítero y mártir San Maximiliano María, inflamado de amor a la Virgen Inmaculada, lo llenaste de celo por las almas y de amor al prójimo, concédenos en tu bondad, por su intercesión, trabajar generosamente por tu gloria en el servicio de los hombres y ser semejantes a tu Hijo hasta la muerte. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Josué. En aquellos días, Josué continuó hablando al pueblo. Pues bien, teman al Señor, sírvanle con toda sinceridad. Quiten de en medio los dioses a los que sirvieron sus padres al otro lado del río y en Egipto, y sirvan al Señor. Si no les parece bien servir al Señor, escojan hoy a quién quieren servir, a los dioses que sirvieron sus padres al este del Éufrates o a los dioses de los amorreos en cuyo país habitan. Yo y mi casa serviremos al Señor. El pueblo respondió, lejos de nosotros abandonar al Señor para servir a dioses extranjeros. El Señor es nuestro Dios.
Él nos sacó a nosotros y nuestros padres de la esclavitud de Egipto. Él hizo a nuestra vista grandes signos, nos protegió en el camino que recorrimos y entre todos los pueblos por donde cruzamos. El Señor expulsó ante nosotros a los pueblos amorreos que habitaban el país. También nosotros serviremos al Señor, es nuestro Dios. Josué dijo al pueblo, no podrán servir al Señor, porque es un Dios santo, un Dios celoso. No perdonará sus delitos ni sus pecados. Si abandonan al Señor y sirven a dioses extranjeros, se volverá contra ustedes y después de haberlos tratado bien, los maltratará y los aniquilará. El pueblo respondió, no, serviremos al Señor. Josué insistió, son testigos contra ustedes mismos de que han elegido servir al Señor. Respondieron, somos testigos. Josué contestó, pues bien, quiten de en medio los dioses extranjeros que conservan y pónganse de parte del Señor, Dios de Israel. El pueblo respondió, serviremos al Señor nuestro Dios y le obedeceremos. Aquel día, Josué selló el pacto con el pueblo y les dio leyes y mandatos en Siquén. Escribió las cláusulas en el libro de la ley de Dios, cogió una gran piedra y la erigió allí, bajo la encina del santuario del Señor, y dijo a todo el pueblo, miren esta piedra, que será testigo contra ustedes porque ha oído lo que el Señor nos ha dicho. Será testigo contra ustedes para que no puedan renegar de su Dios. Luego despidió al pueblo, cada cual a su heredad. Algún tiempo después murió Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, a la edad de 110 años. Palabra de Dios. Tú, Señor, eres el lote de mi heredad. Tú, Señor, eres el lote de mi heredad. Tú, Señor, eres el lote de mi heredad. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Yo digo al Señor, tú eres mi bien. El Señor es el lote de mi heredad y mi copa. Mi suerte está en tu mano. Tú, Señor, eres el lote de mi heredad. Bendeciré al Señor que me aconseja. Hasta de noche me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor. Con él a mi derecha no vacilaré. Tú, Señor, eres el lote de mi heredad. Me enseñarás el sendero de la vida, me saciarás de gozo en tu presencia, de alegría perpetua a tu derecha. Tú, Señor, eres el lote de tu heredad. El Señor está con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo le acercaron unos niños a Jesús para que les impusiera las manos y rezara por ellos, pero los discípulos los regañaban. Jesús dijo, déjenlos, no impidan a los niños acercarse a mí, de los que son como ellos es el reino de los cielos. Les impuso las manos y se marchó de allí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, queridas familias Pérez Vargas y Pérez Muñoz, qué alegría estar con ustedes acompañándolos en esta Eucaristía, en este día que celebramos ya 2 años no de muerte ni de fallecimiento, sino de cielo, de resurrección, de vida eterna de nuestro hermano Gabriel Jaime Pérez Vargas. Eso es lo que nosotros estamos celebrando en fe. Estamos celebrando que Él no se murió, que Él resucitó. Y la resurrección es la vida plena en Dios. La resurrección es unirse en plenitud a Él. La resurrección, entendámoslo así, es algo que todos nosotros vamos a vivir. Eso es algo muy especial. Todos lo vamos a experimentar porque eso es lo que Jesús nos prometió a todos. El que crea en mí no muere, sino que tiene vida eterna. Y yo lo resucitaré en el último día, nos dice el Señor. Y es algo muy especial esto porque cuando yo entiendo la resurrección, la muerte deja de ser para mí una tragedia, deja de ser para mí lo peor, deja de ser para mí una experiencia sumamente dolorosa
Y aunque obviamente físicamente se extrañan a los seres queridos, hay algo que nos da mucha fortaleza, mucho consuelo, y es saber que ellos viven en Dios, que ellos están felices y dichosos en el corazón de Dios. Pues repito, la muerte para nosotros no es sino una Pascua, un paso a la vida plena, a la vida eterna, a la vida llena de Dios. Gabriel Jaime se ha fundido con Dios, se ha hecho uno con Él, y allí ahora está, feliz y dichoso en Dios, y vive donde Dios vive, que es el corazón de cada uno de nosotros, los seres humanos, y más ustedes, sus seres queridos. Qué bueno que así lo puedan entender, porque eso nos da a nosotros una mirada distinta frente a la muerte y nos ayuda a verla no como una tragedia, sino como una oportunidad de encuentro pleno y definitivo con el Señor. Más bien si nos plantea una pregunta, y esa pregunta, qué bueno familia, que nosotros nos la hagamos hoy y todos los días, y es ¿cómo estamos viviendo? ¿Cómo estás viviendo tú, tu vida? ¿Cómo estás viviendo cada día de vida que tienes? Recuerda que cada día que nosotros tenemos es un gran regalo, es una dicha, es una bendición. Y nosotros somos muy bendecidos cada vez que nos levantamos, abrimos los ojos, y más si tenemos familia, si tenemos personas a nuestro lado que nos recuerdan que la vida tiene sentido en el amor. Qué bueno que a partir de esta experiencia que estamos celebrando hoy de Gabriel Jaime, la pregunta sea, ¿y yo cómo estoy viviendo? ¿Será que sí estoy viviendo todos los días al máximo, con todo el amor, con todo el corazón, con toda la fuerza? Porque es que a veces nosotros perdemos tiempo valiosísimo, tiempo que podríamos hacer muchas cosas que nos ayuden a crecer, a amar, a ser felices, en cosas que nos llenan de tristeza, de amargura o de dolor el corazón. ¿Cuántas lágrimas derramamos a veces? ¿Cuántas quejas? ¿Cuántos dolores? ¿Cuántas rabias? ¿Cuántas peleas? ¿Cuántas discusiones a veces tenemos sin sentido, que no nos llevan a nada, que simplemente nos dejan heridas o dolor en el corazón? No, la vida es para vivirla todos los días al máximo, con todo el corazón, con toda la pasión, porque es que la vida es un instante, la vida es una efímera hora, un momento que se pasa y que corre veloz. Y por eso hay que saberlo, vivir al máximo, con toda la intensidad y con todo el corazón, cada día como si fuera el último, cada día con la conciencia de que yo me acuesto y no sé si mañana me voy a levantar. Por eso con toda la fuerza vivo hoy, disfruto hoy, amo hoy, perdono hoy, ayudo hoy. Eso es muy importante, que nosotros vivamos con esa conciencia y que de esa manera podamos decir que la muerte deja de ser para nosotros una tragedia y se convierte en una gran maestra que nos enseña a vivir y que nos invita a vivir todos los días con todo el corazón. La invitación que nos va a hacer el Señor es que todos los días lo vivamos de su mano. Hagamos lo que hagamos, tengamos la profesión que tengamos, las ocupaciones que tengamos, que cada uno somos muy distintos el uno del otro, que en todo lo que hagamos siempre tengamos a Dios presente, siempre tengamos a Dios en el medio, siempre lo hagamos todo en el nombre del Señor. Eso es muy especial porque es lo que Josué nos deja ver en estas lecturas que nosotros hemos escuchado a lo largo de esta semana, de cómo lo más importante es hacerlo todo en el nombre del Señor, y experimentaremos cómo el Señor nos sostiene, cómo el Señor nos levanta, cómo el Señor nos ayuda, cómo Él siempre nos lleva de su mano. Ojalá nosotros siempre estemos de su mano y optemos por Él y sintamos su presencia, su compañía y su amor, que a todos nos acoge. Esa es la gran invitación, familia, entonces, a reconocer que Gabriel Jaime no se murió, resucitó, está feliz y dichoso en el cielo, es decir, en nuestros corazones, porque es que este es el cielo donde ahora vive, que es donde vive Dios, el corazón de cada uno de nosotros. Así que Él desde ahí nos sigue acompañando, nos sigue animando y nos sigue amando. Y el gran deseo de Gabriel Jaime, que es el mismo deseo de Dios hoy, es que todos los días lo vivamos con pasión, con fuerza, con amor, y que dentro de esa experiencia de vida eterna y de cielo aquí en la tierra, nosotros podamos caminar y vivir siempre de la mano del Señor. ¿Qué es caminar de la mano del Señor? Es amar, perdonar, ayudar al otro, comprenderlo, acogerlo. Todo eso es vivir en el amor. Así que pidámosle al Señor que nos dé hoy esa gracia y que nosotros cada día podamos disfrutar más la vida, sonreír, amar, perdonar y ayudar a los demás. Amén.
que estás comiendo, el vino que estás bebiendo, es mi cuerpo y mi sangre, dados para la vida, dados para la vida. Oremos, hermanos y hermanas, para que ese sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Te presentamos, Señor, nuestros dones, pidiéndote humildemente que, a ejemplo de San Maximiliano María, aprendamos a ofrecerte nuestra vida. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor está con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque Él aceptó la muerte, uno por todos, para librarnos del morir eterno. Es más, quiso entregar su vida para que todos tuviéramos vida eterna. Por eso, unidos a los coros angélicos, te alabamos proclamando llenos de alegría. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por su amor y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique esos dones de pan y vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus amigos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus amigos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Amado Jesús, en ese día te alabamos y te bendecimos y te damos gracias por la vida que nos concedes, por todas las bendiciones que derramas sobre nosotros, por nuestra familia, amigos, seres queridos, y gracias, Señor, por la certeza que nos das de su resurrección. Ayúdanos, Señor, hoy que celebramos esta memoria de San Maximiliano María Kolbe, a vivir todos los días amando y entregando la vida por los demás en amor. Que nosotros seamos los primeros en amarnos, en valorarnos, en cuidarnos, en respetarnos, y que ese amor lo demos también con todo el corazón a los otros. Que siempre vivamos, Señor, de tu mano, que seas tú nuestra luz, nuestro guía en cada paso que demos. Danos sabiduría, discernimiento, inteligencia para saber obrar siempre según tu corazón. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador,
al que condujiste por su pasión y muerte en cruz a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Lleva a tu iglesia, Señor, a la perfección en la fe y el amor, con nuestro Papa Francisco, nuestro Obispo Ricardo, todos los obispos, presbíteros, diáconos, laicos, todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos de esta familia que has reunido en tu presencia. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de Cristo. Dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo, con Santa María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y los mártires, San Maximiliano María Kolbe, y en comunión con todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y antes de participar en la Eucaristía, signo del amor de Dios, vamos a orar juntos al Señor como Él mismo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor está siempre con ustedes. Compartamos fraternalmente un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos todos nosotros invitados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo guarden nuestra alma para la vida eterna. Amén. Dame tu toma mi mano, dame un abrazo, Jesús, dame tu mano, toma mi mano, dame un abrazo. Jesús, guíame, tú tienes la dirección, tómame. Oremos.
alimentados con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, te pedimos, Señor, ser inflamados con aquel fuego de amor que recibió San Maximiliano María en este convite sagrado. Por Jesucristo nuestro Señor. Bueno, yo los invito a encomendarnos ahora al cuidado, amor, amparo y protección de nuestra Madre, la Virgen María, diciendo juntos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor está con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Con el deseo de vivir en el amor, podemos continuar en paz. Feliz fin de semana para todos. Un abrazo, que Dios los bendiga.